¿Qué tal? Un gusto poderles saludar. Mi nombre es Valery Márquez y recuerden que estamos ya aquí en su programa Vida Plena. Y como saben, en este nuevo episodio estamos compartiendo con personas que también quieren contribuirte en información súper valiosa. Entonces, espero que también te guste esta información que hoy nos comparte Irma. Un gusto, Irma, ¿cómo te encuentras? Hola, Valery, me encanta estar contigo. Traemos un tema bien bonito que probablemente todos hemos escuchado hablar de él de manera superficial, pero que nos puede aportar un montón de un propósito de salud plena, como bien se anuncia este programa, y conocernos un poquito más a fondo. Y es el tema de los chakras. Súper, Vamos a ese tema hablar. a mí me encanta, Irma, y te pedí que habláramos de él porque, como bien lo dices, es un tema quizá desconocido, pero que nos va a aportar demasiado en la salud. Pues, Irma, fíjense que lleva muchísimos años antes que entremos, ya directo al tema, lleva muchos años trabajando y aportando en temas de la salud. Ella es cosmetóloga y también pues es maestra de terapias alternativas de sanación, así que anoten y seguramente vienen aportaciones muy valiosas. Gracias, Irma. ¿Te parece si iniciamos entonces con qué onda con todo esto de los chakras o de dónde viene eso, la energía y todo? Ustedes no se preocupen. Ustedes súbanse con nosotros a toda esta locura. Sí, por favor. Bueno, pues mira, los chakras son vórtices de energía que tenemos en el cuerpo físico en ciertos lugares. Es una conciencia y un aprendizaje que se ha realizado desde hace 4.000 años aproximadamente. Generalmente se habla de los siete chakras principales. En realidad, entre vórtices grandes y otros más pequeños que se llaman nadis, son 954 descubiertos, ¿verdad? Puede ser que haya más. Nada más. Puede ser que haya más, puede ser. Entonces, pero bueno, hasta ahorita lo que hicieron en la India fue tratar de entender esta intervención de la energía con respecto al cuerpo humano y las emociones y toda esta parte holística que somos en conjunto los seres humanos para poder tener una vida más plena. Entonces, cuando nacemos, el primer chakra que digamos que se prende o se enciende en esa nueva energía de un cuerpo es el chakra 1, que es el chakra raíz. Perfecto. Este chakra se coloca o está en el lugar de nuestro cuerpo, en el área del perineo. La vibración de color que tiene este chakra es el rojo, pero se enciende en conjunto con un nadi que se llama himen, que está atrasito del ombligo. Entonces, entre este nadi y este chakra hacen una conexión que nos permite venir aquí a la vida con esa energía de raíz. Es un chakra raíz, yo prefiero llamarlos por nombres que podamos entender, claro que tienen su nombre en sánscrito, pero bueno, yo creo que nos vamos a ir a la simplicidad y vamos a entender que al ser un chakra raíz, lo que nos va a permitir es hacer arraigo en este planeta Tierra. Ajá. Y ya ven Perfecto. que generalmente en nuestros pies, en la parte baja, les llamamos plantas, no es casualidad, ¿vale? Porque esta raíz que nace del perineo baja por nuestras piernas y sale por la planta de nuestros pies para poder hacer una conexión con la madre tierra. Esto nos permite, pues, cargarnos de energía de la madre, De la nutrirnos con tierra, esa energía, claro. por supuesto. Esta es una de las razones, haciendo un pequeño paréntesis, por el cual yo siempre promuevo mucho el arraigo. Porque si bien es cierto, es bien bonito hacer meditaciones, ¿no? Donde nos elevan, donde vamos como elevamos esta parte de los chakras superiores, que ya hablaremos más adelante de ellos, necesitamos ese arraigo para no perdernos, porque somos cuerpo también, ¿ok? Entonces, la gran mayoría de las meditaciones que se hacen para chakra 1 trae este elemento del arraigo, de estar bien aterrizado. El color de vibración que te decía que predomina en este chakra es el rojo. Por lo tanto, cuando queremos hacer como esa búsqueda del equilibrio de este chakra, podemos utilizar colores rojos o consumir, comer,
frutos o vegetales que manzanas rojas, tomates. O hacer lo que yo hice, por ejemplo, con este vaso. Este vaso tiene el asiento de color rojo. Si yo intenciono mi agua para poder tener equilibrio en ese chakra, con eso sería pues más que suficiente para tener un principio de activación en este chakra. Porque ahora, va la intención. Claro, claro que sí. Hay otra parte que también es fundamental, que tiene que ver con el sonido. Sabemos que la creación se ha formado por parte de vibración y de sonido, y cada chakra tiene una sílaba mántrica, se llama así. Entonces, esta sílaba mántrica que compone nuestro chakra 1 es LAM, L-A-M. Okay. Y es otra manera que también podemos utilizar para buscar ese equilibrio en nuestro chakra, pronunciándola así como cuando los yoguis hacen OM, que pertenece a otro chakra, esa sílaba. En el chakra 1 es LAM. LAM, muy bien. Exacto. Y podemos buscar que ese sonido vaya bajando hasta donde está nuestro perineo para poder cargarlo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de emociones. ¿Qué sucede con el chakra 1? ¿Cómo nos damos cuenta si ese chakra está equilibrado o no? Ojo, aquí es donde todos pongamos atención, porque ya es donde viene aterrizado, digamos, el tema enfocado en la salud, ¿verdad? Exacto, así es. Bueno, pues este chakra, cuando no tiene una energía adecuada, cuando no está fluyendo bonito, puede presentarse en exceso o en deficiencia. Puede ocurrir cualquiera de las dos cosas. Evidentemente, ninguna de las dos es positiva. Necesitamos tenerlo en un estado de equilibrio, que sería como el centro, ¿no? Y cuando una persona tiene un chakra 1 con falta de energía, generalmente es una persona que tiene depresión, que tiene mucho miedo a la muerte, por ejemplo, que no ha podido tener como un equilibrio en todo lo que se llama el terreno material, la salud, la economía, incluso las relaciones con otras personas, porque a diferencia de lo que se cree en general, que hablando un poquito del chakra 2, que se le llama el chakra sexual, la sexualidad empieza desde nuestro chakra 1. Entonces también tiene que ver con esa comunicación, intervención con otros. Y cuando todo esto está como en desarmonía o apagado, entonces pues, nos damos cuenta de que no hay un equilibrio ahí. ¿Cómo sería estar en exceso? En exceso tendría características de una persona que es muy ambiciosa, que busca mucho la parte económica, material y se enfoca solamente en eso. O es una persona que está todo el tiempo moviéndose, que es hiperactiva, que no hay como un equilibrio en esa parte de la actividad física. Hay algunas personas que hacen 5 horas de gimnasio, por ejemplo, podrían revisar esa parte porque el ejercicio es extraordinariamente bueno para el chakra 1, pero con equilibrio. Sí. Entonces, bueno, y la manera en la que podemos sanar este chakra, pues es primero detectando en dónde estamos, ¿no? Si en la deficiencia o en el exceso. O en el exceso. Exacto. Y tomar como herramientas sencillas de base para poder equilibrar, que es pues hacer una pequeña introspección de cómo me siento en este momento y qué me gustaría conseguir, ¿no? A lo mejor haríamos una grafiquita del 1 al 10 donde pone, a ver, familia, economía, salud física, seguridad personal, ¿no? Y dentro de este parámetro ver en dónde me encuentro para ver en dónde requiero trabajar más. Entonces está padrísimo porque nos ayuda muchísimo a detectar o a entender por qué hay ciertas dolencias o síntomas en nuestro cuerpo físico, pero también qué situación emocional estamos atravesando. Y el cuerpo es sabio, tú lo sabes, el cuerpo nos avisa de todo, nos permite por medio de los síntomas entender qué está sucediendo para poder sanar la emoción, corregir la situación física que tenga nuestro cuerpo con la ayuda de los médicos, por supuesto,
pero entonces hacemos como un programa integral, ¿no? Entre revisar esta parte energética, revisar la parte médica y revisar la parte emocional. ¿Cómo ves, Fanny? Perfecto, pues a mí me parece increíble esto que nos acabas de aportar, porque efectivamente se trata de mirarnos como todo lo que somos, esta parte física, esta parte emocional y pues todo lo que tiene que ver con las relaciones, con los proyectos y con los resultados que tenemos. Entonces creo que esta es una herramienta muy valiosa que nos acabas de decir, hablando totalmente pues de vibración, de dónde se coloca este chakra, de qué podemos empezar a hacer si es que ya detectamos que tenemos alguna de estas deficiencias, como bien lo mencionas, ¿no? Algún exceso o alguna carencia. Entonces creo que es una aportación súper valiosa. Yo quería que abarcáramos algo más, pero yo creo que no nos va a dar tiempo y no se vale hacerlo tampoco deprisa porque está muy interesante. Entonces, ¿les parece si para la próxima vamos a ir aquí con Irma trabajando los próximos? Porque dijimos que son 7, ¿cierto, Irma? Que son los básicos o los más Los conocidos. Siete principales, Los digamos, 7 con los que principales. podemos trabajar Los de todos energía. Con los que podemos equilibrar, nos va a apoyar mucho en nuestra salud, en nuestras emociones y seguro, y ustedes van a empezar a ver los resultados si se enfocan un poquito en esto. Entonces, hoy nos quedamos con esta introducción, nos quedamos con el primero y vamos a ir así en los próximos programas trabajando los siguientes. Pues muchas gracias, Irma, como siempre un gusto poder compartir contigo. Un placer, un saludo para todos. Yo deseo que tengan como esa inquietud y esa cosquillita de probar esto, porque se van a dar cuenta de que tiene resultados súper positivos para nuestra salud integral. Perfecto. Bueno, pues nos vemos en la próxima. Les dejamos nuestras redes sociales y estamos en contacto. Bye, bye. Bye.